Fer, que estaba cumpliendo con otro compromiso, y vendrá ahora en breve vendrá, y lo sentaremos aquí y le haremos pasar este minutito de castigo para él por no estar acostumbrado a estar aquí delante de una cámara. Vemos la agresividad de Imaz. Joel tendrá que estar muy concentrado. Recuerdo, bueno, la facilidad de la utilización de las rodillas por parte de Imaz, el giro de talón, buscando esa zona hepática. Podría destacar mil virtudes de este jovencito, y me quedaría sin destacar alguna de ellas, porque son innumerables. Gestos que te salen naturales, en el cual te quedas enganchado a la cuerda y bueno, y lo dibujas un poco, fruto un poquito de estar cómodo, de tener confianza. Tarde nublada y calurosa en la ciudad de Ponferrada. La lluvia nos está dando tregua y nos está respetando. Esperemos que así sea. Solo nos quedan dos combates más aparte de este. Aymar Arias. Vamos a invitar a un jovencito del Mamba Gym, jovencito también que estamos hablando de promesas, de jóvenes promesas del Muay Thai español, y Aymar, buenas. Pues intentamos que nos cuentes un poquito. Estaba hablando de Imaz y de Joel. ¿Cuántos años tienes? 14, dado que, bueno, con el paso del tiempo podría darse un cruce con Imaz, ¿por qué no? Los pesos pueden ser parecidos. Eso es. Entonces, bueno, ¿cómo ve un luchador de 14 años, experimentado ya como tú, con un cierto número de combates, cómo ve a Imaz? ¿Cuál es, pocas palabras, que me digas, es un luchador que, cómo es? Es un luchador bastante rápido y explosivo. Y bastante experimentado, por lo que veo. ¿Qué peligro le ves a Imaz? Bastantes los codos y las manitas, bastante contención, bastante duras. O sea, digamos, pues, una contracción muscular fuerte que genera un golpeo poderoso. Eso es, y los coditos bastante peligrosos. Yo destacaba algunas de sus virtudes, decía que me podía olvidar algunas porque son innumerables. Es un chico en una proyección espectacular, manejo bien de las rodillas. Ese manejo de codos que nos comentabas tú ahora. No había destacado el boxeo, también lo ves como más poderosa. Sí, puede ser. Sí, puede ser. Entonces, un chico completo. Un futuro. En un futuro se puede dar y me gustaría mucho. Te gustaría. La visión, lo que intento, que un jovencito de 14 años, pues con esas metas ya de por qué no con Imaz algún día. No idolatrarlo, digamos, no, pero tenerlo como referente. Me gustaría, dentro de mi peso, es uno de los referentes de ahora. Pues ojalá, pues, Aymar, hoy también felicitarte por el combate de hoy. No se ha visto en el pay-per-view, final del segundo asalto. Ha salido con esa actitud ganadora, ¿verdad? Esa actitud que hoy también tenemos que destacar a ti. Nos ha sorprendido un poco. Tu entrenador hoy en la esquina, Diego Vázquez, te pedía, estaba yo cerquita allí, te pedía actitud, Aymar, que se pasa rápido, pero bueno, nos sorprendió un poco, pues, esa explosividad con la que saliste. Es muy difícil contrarrestar, y hoy lo que le está pasando a Joel, Imaz, sí, ha salido de esa forma explosiva, que yo creo que ya no es una forma que ha elegido él
creo que es una forma ya habitual de su forma de eso es. Juego, digamos, de su bueno, su forma que tiene de ver el Muay Thai. Y veremos a ver si le vale a Joel este tercer asalto para levantar la pelea. Sí, veremos. De momento yo creo que sigue más o menos igual y más llevando la pelea, pero puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, así que estaremos atentos. Muchas veces le pedimos al luchador, tiene que meter una marcha más o tiene que... Pero claro, lógicamente, ya lo comentaba antes con Silvio, con el permiso de Imad. Eso es. Porque no es solo pedirle a... Es que tienes que meter una marcha más, ya ves, es que no me deja, o me mete la versión... Claro. Entonces, creo que Imad no va a conceder ningún... Vamos, ningún minuto de este tercer asalto e intentará llevarse los tres y no dejar duda de la decisión de los jueces de hoy. Aymar, venimos de ganar un campeonato recientemente, un campeonato de España. Eso es. ¿Dónde se disputó? En Baza, Granada. En Granada, ¿verdad? Semifinales, final, nos tocó. Semifinal bastante bien, bastante ligera, lo único que fue rápido. Prefería haber luchado un poquito más, pero por causas del rival. Sí. Por causas del rival decidió no seguir. Y después en la final disfrutando al máximo, sacando el trabajo que he entrenado y el que yo quiero que salga. Bueno, pues mira, buscando esas buenas sensaciones. Hoy se han visto reflejadas aquí. Al final, sabes que esto lo comentábamos también con tu compañero, con Enol, que Enol hoy, bueno, buscaba sensaciones positivas de un bloqueo. Y Enol es otro jovencito que, bueno, no sé si el peso, que es un peso más elevado, también pueda disputar. No puede ser que sigan intentando recuperar cuando llevan tres asaltos. Bueno, pues nos vamos a los cinco asaltos. 5x2, una distancia complicada, porque no sabes en qué asalto tienes que apretar. No sabes. Bueno, y más creo que va a intentar llevar el peso de los 5 asaltos, pero a Joel le queda tiempo. Sí, y acaba de salir bastante explosivo por lo que lo he visto y bastante seguro, así que puede cambiar. Siempre darle importancia, al igual que se la quitamos en los combates amateur a las cuentas, que son de protección, que siempre pueden influir un poquito, pero simplemente son de protección. En profesional no, en profesional una cuenta te da un 18 y ya tienes que remar otros dos asaltos para levantarla. Entonces, Joel tiene sus posibilidades intactas aún. Una cuenta le llevaría a igualar el combate y creo que ha salido decidido este asalto a intentarlo y a ver si le sale. Nos anticipamos también a anunciaros ya también el siguiente combate, que va a ser un combate femenino internacional con representación mexicana y portuguesa, representación lusa y conocida también en las galas MFC. Estamos viendo ahora que la esquina roja está yendo un poquito para atrás y Maz está presionando esquina azul, está presionando bastante, así que a ver cómo va. ¿Cuál es la sensación que tenéis los luchadores? ¿No? Te hablo, luchadores, intento decir sin experiencia, más que nada por vuestra edad, no por vuestra trayectoria, por vuestra edad, por vuestra corta edad. ¿Cómo veis un combate en Muay Thai? ¿Intentáis siempre llevar la presión? ¿Intentáis siempre que se vea, que tenéis el control? Eso es, llevar siempre, salir con el control, intentar coger prácticamente siempre el centro del ring para llevar el control, presionando un poquitín en algunos momentos. O nosotros, los que somos un poquito más mayores, los vemos de una forma y ellos las ven de otra. Pues nada, pues Aymar, vamos con el último combate, último asalto. Y ahora creo que ya Joel sí que, no sé si tiene que esperar un golpe certero fortuito, un golpe intencionado certero. Un golpe de suerte, no sé cómo le podemos llamar al golpe, pero ya tiene que buscar, creo, un golpe, ¿no? Un golpe decisivo, un golpe que lleve el combate a su fin antes del límite y le pueda dar como ganador. Si no, creemos que Imaz ha llevado un poquito el control sobre los cuatro
asaltos anteriores. También se ve que Imad lleva siempre la iniciativa, empieza pegando él. Así fruto que... igual de estar cómodo, ¿verdad? Amagando sí. Esa rodilla ahora, pinchando con el paso pisado adelante del codo. Eso es. Técnicas al final que te las... Bueno, que salen fruto de estar cómodo. Cuando te estás en tensión o sufres un acoso, no te da tiempo a pensar, es más difícil pensar, que salen cosas que están más mecanizadas. Cuando tienes este abanico de recursos es fruto de, bueno, de estar en un momento del combate cómodo. Y además lo vemos así. Hoy te hemos visto así también, haciendo caso a la esquina, por fin, con toma alegre de ver gestos que tu esquina te cantaba y que como un avatar los hacías a la perfección, además, y viendo que entra, ¿verdad? Que funciona, sí. Lo difícil que es. Y volvemos, que había un pequeño fallo ahí en la organización. Me gusta aprender bastante, tanto seguir creciendo como lo más importante, aprender a escuchar a la esquina, porque si no escuchas la esquina no hay nada. Si no sabes escuchar la esquina es bastante difícil, eso es. Me voy a que la intención la tenemos todos al final. Ahora sí, vamos a cantar. Final del combate. Y 5 asaltos dan para mucho, pero solo puede haber un ganador hoy. Y el equipo arbitral ha decidido que sea Imad, la esquina azul, Imad Falgi, el que se lleve la victoria en el combate de hoy.